Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Esto es los Druze Tops en el mundo de Druze, Druze War. Este video está hecho con todo el respeto posible. Este video no está hecho con la intención de ofender a las personas que sufren de estas enfermedades, sino de brindar información necesaria a las personas que desconocen esto. Estas son las 7 enfermedades más extrañas. Empecemos. Síndrome de la mano ajena o mano loca. Es un trastorno neurológico poco frecuente, caracterizado por movimientos involuntarios incontrolables y sin finalidad de miembro afecto. Dichos movimientos con frecuencia entran en conflicto o incluso rivalizan con el miembro opuesto, como vestirse con una mano y desvestirse con la otra. El miembro está desinhibido y tiende a dirigirse por estímulos ambientales, resultando de ellos conductas de utilización. Presenta marcada dependencia del entorno al desencadenarse normalmente por objetos cercanos. El movimiento ajeno tiene la apariencia de movimiento intencionado y dirigido, pero no tiene finalidad. Agarrar diferentes objetos sin tener la necesidad o voluntad de agarrarlos, cogerlos o hacer con ellos diferentes cosas. Aunque el miembro es reconocido por el paciente, este puede negar la propiedad cuando se le toca sin guía visual. Progeria. La progeria es una enfermedad rara que se caracteriza por un envejecimiento acelerado. La progeria es causada por la mutación en el gen LMNA. La proteína LMNA participa en el soporte estructural del núcleo celular. Cuando se produce una mutación en este gen, la proteína LMNA derivada de este produce inestabilidad nuclear que conduce a un envejecimiento prematuro. Las personas afectadas suelen morir de enfermedad cardíaca en la infancia tardía. Los niños con esta enfermedad parecen normales al nacer, pero cuando llegan al año de edad dejan de crecer y no siguen la curva normal de crecimiento. Para el momento en que esos niños tengan 2 o 3 años, el pelo comienza a caerse y la piel comienza a envejecer y arrugarse. Lo triste es que estos niños, para el momento en que tengan 12 o 13 años en promedio, desarrollan problemas realmente graves y muchos de ellos mueren a causa de ataques cardíacos o derrames cerebrales antes de que lleguen a la edad de 20 años. Síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan es un trastorno hereditario que afecta al tejido conectivo, es decir, las fibras que sostienen y sujetan los órganos y otras estructuras del cuerpo. El síndrome de Marfan afecta más frecuentemente el corazón, los ojos, los vasos sanguíneos y el esqueleto. Las personas con síndrome de Marfan generalmente son altas y delgadas, y sus brazos, piernas, dedos de los pies y las manos son inusualmente largos. El daño causado por el síndrome de Marfan puede ser leve o grave. Si la aorta, el vaso sanguíneo de gran tamaño que lleva sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo, se ve afectada, la afección puede poner en riesgo la vida. El tratamiento en general comprende medicamentos para mantener una presión arterial baja y así reducir la tensión sobre la aorta. Es vital realizar controles regulares para verificar la progresión del daño. Muchas personas con síndrome de Marfan con el tiempo requieren cirugía preventiva para reparar la aorta. Micropsia o el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Se llama de esta manera al cuadro caracterizado por alucinaciones visuales, trastornos de la imagen corporal, alteraciones de la percepción del tiempo, percepción alterada de las formas, macropsia, micropsia, dismegalopsia, metamorfopsia, que se puede producir por la intoxicación con alucinógenos. Su nombre lo toma de Alicia, un personaje del famoso cuento de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Son varias las percepciones alteradas de la forma. En la micropsia, los objetos se ven más pequeños que lo habitual. En la macropsia o megalopsia se ven más grandes. En la dismegalopsia, los objetos se ven agrandados por una parte y empequeñecidos por otra. Y en la metamorfopsia, los objetos se deforman o cambian constantemente de forma. La percepción alterada de la forma aparece en intoxicaciones por alucinógenos y en los trastornos perceptivos postalucinógenos. Argiria.
Todas las personas que se expongan de forma continua a la plata deben tomar precaución para no desarrollar la argiria. Esta es una enfermedad incurable e irreversible de la piel y por esto lo mejor es prevenirla. La argiria es una enfermedad poco común caracterizada por el cambio de color en la piel y en algunos órganos y tejidos. Las personas se tornan de color gris o gris azulado. Este síntoma puede ser generalizado o localizado. A esta patología también se le conoce como la enfermedad del muerto viviente. Hasta hace poco no se conocía la razón por la cual se presentaba la argiria. Algunos estudios de la Universidad de Brown señaló que obedece al mismo mecanismo que opera en la fotografía. Dicho de otro modo, la argiria tiene lugar por la exposición a las sales de plata. Estas participan en el proceso de revelado de la fotografía análoga. Por lo mismo, es más común en las personas que realizan esa labor o que se exponen con frecuencia a esas sustancias. Trimetilaminuria o síndrome de olor a pescado. Es un desorden metabólico de carácter genético que provoca que no se ponga en marcha el mecanismo enzimático que debería eliminar la trimetilamina, un producto derivado de la degradación bacteriana previa de aminoácidos como la colina. Al no producirse la degradación, la trimetilamina se acumula en el organismo de los pacientes y acaba siendo liberada a través de la orina, el aliento, el sudor y, en el caso de las mujeres, de los fluidos vaginales. Esta acumulación y posterior liberación hace que las personas afectadas emanen un olor corporal bastante desagradable que ha llegado a comparar al del pescado podrido, de ahí el nombre del síndrome. Esta rara enfermedad suele manifestarse en los primeros síntomas durante la infancia, aunque el desconocimiento que aún hoy persiste entre el personal médico sobre el síndrome provoca que el diagnóstico se retrase durante años. No es una enfermedad que ponga en riesgo la vida, pero sí el rechazo social. Microcefalia. La microcefalia es una afección en la cual la cabeza del bebé es mucho más pequeña de lo esperado. Durante el embarazo, la cabeza del bebé aumenta de tamaño porque el cerebro del bebé crece. La microcefalia puede ocurrir porque el cerebro del bebé no se ha desarrollado adecuadamente durante el embarazo o dejó de crecer después del nacimiento, lo que produce un tamaño de la cabeza más pequeño. La microcefalia puede ser una afección aislada, lo que significa que puede ocurrir sin que ocurran otros defectos graves, o puede presentarse en combinación con otros defectos de nacimiento graves. La microcefalia grave puede ocurrir cuando el cerebro del bebé no se desarrolla adecuadamente durante el embarazo, o cuando el cerebro se empieza a desarrollar correctamente, pero en algún momento del embarazo ocurren daños y el cerebro deja de crecer. Los bebés con microcefalia pueden tener una gama de problemas adicionales dependiendo de lo grave que sea esta afección. La microcefalia se ha asociado a los siguientes problemas: convulsiones, retraso en el desarrollo, como problemas del habla y con otros indicadores de desarrollo, como sentarse, pararse y caminar, discapacidad intelectual, disminución de la capacidad para aprender y funcionar en la vida diaria, problemas con el movimiento y el equilibrio, problemas para alimentarse, como dificultad para tragar, perdición de la audición, problemas de la vista. La microcefalia se puede diagnosticar durante el embarazo o después de que nazca el bebé. Muchas veces no podemos creer que existan personas con este tipo de enfermedades hasta que las vemos. Algunas veces no valoramos quiénes somos o lo que tenemos y nos perdemos en nosotros mismos. Mientras que hay otras personas que la están pasando mucho peor que tú o yo. Por eso, apréciate. Esto ha sido El Mundo de Drus. Nos veremos en la próxima. Sayonara.